trato de ver la narración, esta mujer me dice, así me amanezca, si el día de mañana tu persona no está en la misma. Ahí vemos a un Elías que acababa de ver un milagro maravilloso, portentoso, porque cuando la duda llegó, Elías, hermanos, tiene una visión y empieza a ver. Empieza a correr, nos dice que la palabra del Señor, y se va huyendo por temor a perder su vida cuando llega. Pero lo más seguro, lo que yo quiero que tú y yo veamos, que Jesús está dispuesto a ayudarnos en nuestra fe, que Jesús no quiere que nos veamos solamente como aquellos que dudan, sino que de la misma manera que lo hizo con Pedro, Él quiere extender su mano poderosa para salvarnos y no dejar que nuestra fe se hunda. Lo hizo con Elías. Ahí de rodillas, debajo de aquel negro, Elías lloraba y le decía: Señor, no quiero morir, ya no quiero seguir, no vale la pena. Hermano, el Señor lo toca, y se levanta, come, le provee todo. Hoy en día Jesús está llamando para hacer lo mismo, está proveyendo para ti. Para mí, un mensaje maravilloso de fe, que tu fe, que mi fe sea una fe viva. Que podamos, como aquellos hombres, reconocer, hermanos, que en determinado momento, si hemos fallado, podemos volvernos al Señor y decirle: Señor, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, como lo dijo Pedro, y experimentar exactamente lo que le sucedió a Pedro, ver el brazo poderoso. Porque dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo estoy contigo. Esta noche es la palabra para ti. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos visto en situaciones difíciles? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Acaso no es una tormenta todo lo que está a nuestro alrededor? Las pandemias, las pérdidas de trabajo, las situaciones difíciles con los familiares. Para que nosotros volvamos y clamemos a ese Señor, salva. La fe y la humanidad de Elías en buena acción y transcurría con su vida, y el Señor nos muestra de esta misma manera que tiene compasión. Elías no solamente lo llevó, no solamente lo llevó, sino le permitió tener un encuentro todavía más precioso. Un encuentro precioso. Y este mismo día me recuerda que aún cuando aún cuando corrió por salvar su vida, el Señor le llevó a un punto de salvación. Hermanos, gracias. Podríamos esta noche mencionar también, por ejemplo, a María y a Marta. Ellas sabían su seguridad, que si Jesús estaba en su vida, hermanos, todo funcionaba perfecto. Por eso es que le dicen al Señor: si tú hubieses estado aquí, la sabiduría. Cuesta esperar, hermanos, cuesta esperar. Pero ¿qué perdemos mientras esperamos en Él? No perdemos nada. Ya que si ponemos nuestra fe en acción sin dudar, saliendo de nuestra zona de seguridad y todas aquellas cosas que muchas veces no hacemos. Y una de ellas, hermanos, es el silencio, cuando nosotros no nos atrevemos a decir que hay un Salvador precioso, que hay un médico divino. Porque hoy en día se cree que el médico divino tiene muchas más ayudas. Jesús no necesita la ayuda divina. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. Él sigue teniendo poder. Él está en control de todas las situaciones. Si nos atreviésemos a salir, si nos atreviésemos a exponer nuestra poca fe y decirle: Señor, ayúdame, fe, sálvame, veríamos los mismos milagros que vio Pedro. Podríamos experimentar esta acción preciosa de nuestro Salvador, así como lo narra las Sagradas Escrituras de aquellos primeros cristianos que oraban, que aún la sombra de ellos al caerse sobre los enfermos, si no era su sombra, si no era su vida espiritual, los enfermos eran sanos. Si ponemos nuestra fe en acción sin dudar, hermanos, saliendo de todas estas situaciones, solo así podemos ver. Gloria de Dios, la majestad. Y deseo
deseo, hermana, amiga, que nos escuches, es que tú comprendas que Dios nos está desarrollando el día de hoy para que nos entregue, que quizás la gente está en para que quizás nuestra perra crítica que está en esa zona de comodidad, hoy puedas ver tú la oportunidad preciosa que Jesús te está teniendo, te está abriendo puertas y que te está enseñando que Él puede hacer cosas maravillosas. Él te puede llevar a lugares que tú ni siquiera has conocido. Él te puede poner en sendas tan preciosas y no va a importar como Elías, que fue amenazado y que corrió por su vida. Tú también tendrás esta oportunidad maravillosa de conocer al Dios omnipotente, al Dios que todo lo puede, para ver que en tu vida Él puede hacer grandes cosas. Y tú estás pensando, yo no estoy como el profeta. Yo no sé que eso es posible. Tú también tendrás esta oportunidad donde te puede dar la oportunidad de que tú experimentes la fe de Dios y Santiago. No me haces nada de lo que tú estás haciendo. Pero tú no lo puedes hacer. Y vas a ver que la comida va a cumplir. Y vas a crecer. Y vas a poder hacer exactamente aquello que el Señor nos ha enviado. Que tengas esta seguridad preciosa. Y estas señales acompañarán de tu bien a la ciudad de Dios. Que en el nombre de Dios de la luna hablarán de la luna. Harán serpientes en las nuevas y a la luna algo mejor que todo el mundo que les ha dado. Es que tú ya tienes un tienes la marca de 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 la cierto que muchas veces la gente se va a ver en la casa y la gente se va a ver en la casa y la gente se va a ver en la casa y la gente se va a ver. La oportunidad maravillosa que me pasa es cuando te voy a decir que son las cosas que pasan en la realidad. Cuánta es la necesidad de que nuestra fe sea viva, de que nuestra fe sea una en el día. Muchas veces hemos sido culpables por lo que más. Muchas veces hemos sido sanos. La gente que cae en y es ahí donde necesitamos, Señor, tu intervención preciosa para reprender, Señor, todas las artimañas del enemigo, para creer en esta palabra que nos da una seguridad preciosa, Señor, y que nosotros, Señor, al conocerte, Señor, tenemos esa promesa de fidelidad de parte tuya, porque eres tú quien sana. Eres tú quien restaura, eres tú quien perdona, quien salva. Nosotros, Señor,
te ruego, Señor, que tus manos preciosas tomes nuestra necesidad, Señor, que podamos vivir como lo hizo Pedro, ayúdanos, Señor, para no ser hombres, para no ser creyentes de tu partido, sino para ser, Señor, pastores. En el nombre de Jesús te pido que tú bendiga la vida de cada uno de los escuchados en esta noche tu palabra. Que tú bendiga la vida de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, de vida de estar. Padre, que esta noche su fe, Señor, sea reconfortada. Que su vida, Señor, pueda ver estas promesas maravillosas, Señor. Y que si en algún momento, Señor, la vida ha llegado en el nombre precioso de Jesús, la desechemos. Señor, en el nombre precioso de Jesús seamos más que vencedores, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor, porque creemos, Señor, que tú escuchas la oración del que se acerca a ti con un corazón contrito y humillado. Padre, yo te ruego, Señor, que tú hagas, Señor, esa obra maravillosa en nuestra vida. Que despierte nuestra fe a través de este llamado. Que despierte nuestro corazón a una fe viva, a una fe poderosa, Señor, donde nosotros, Señor, podamos volver a retomar, Señor, esta bandera, este estandarte del Evangelio puro y verdadero, Padre, que tú tienes poder para cambiar todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta noche, Señor, pidiendo que tu palabra hable a nuestros corazones, hable a nuestros pensamientos, Señor, y que seamos cubiertos por el poder de tu gracia. Gracias te damos, Padre Celestial, bendito y alabado seas. Hermanos, hermanas, y gracias, Señor, porque nos permite esta noche meditar en estas palabras. Yo les invito para que el día de domingo, hermanos, estemos atentos en nuestra escuela dominical, comienza a 9:30 de la mañana. Me parece que vamos a poder estar en el santuario. Se puede, me invito para que usted asista a la iglesia. Hermanos, estamos tomando las medidas de precauciones, hermanos, usando nuestras tapabocas, guardando la sana distancia, tenemos un hotel ahí para todos y cada uno de nosotros. Hermanos, de manera que podamos estar en el Señor, sí obedeciendo las reglas de una manera segura, pero sobre todo, creyendo, hermanos, que guarda las promesas en el corazón. Deseamos, hermano, que la palabra del Señor bendiga su vida y bendiga tu corazón. Bueno, esta noche me parece que no puedo ver a todos los que están ahí, pero quiero mandarles un saludo. Es una bendición tenerlos a la gente Martínez, que el Señor le bendiga, hermano, y les salude. Yo por ahí a los Andalmaes, Dios le bendiga. Qué gusto me da verlos. Deseo que el Señor bendiga su corazón. A mi sobrina Mari López, Dios te bendiga, Mari. Deseamos que el Señor te bendiga. Está la amiga de mi esposa, Patti, Patricia, Dios te bendiga. Y les invitamos para que nos sigan acompañando a través de la hora de la esperanza, a través de sus medios. Y si desean llegar, hermanos, son bienvenidos. Les amamos, créanme. No les voy a dar un abrazo directamente, pero con todo mi corazón, les apoyo en el final. Reciba un abrazo, reciba el saludo de la iglesia de Nazareno, de la ciudad de Armin. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y le invito a escuchar esta hermosa alabanza. Usted me dice.